Estamos ya en otoño y ahí sigue Sánchez dando por saco, viajando en falco en la cuenta nuestra y aparentemente inmune a los escándalos que salpican a su parentela y a las corrupciones de su partido. En esto de la política y el periodismo, como ocurre en el amor, uno se debate siempre entre la esperanza y la experiencia. Y a menudo nos dejamos llevar... Por eso que los anglosajones llaman wishful thinking y nos engañamos pensando que las cosas son o van a ser como nosotros deseamos que sean. A principios de este año pronostiqué ilusionado que el marido de Begoña no se comía el turrón. Ahora, viendo las encuestas y que a este tipo le importa un bledo gobernar porque lo importante para él es seguir durmiendo en la Moncloa, apuesto a que tendremos elecciones generales en el otoño de 2025. Parece lo más probable, pero para ello no basta que algunos jueces y los periodistas no adictos al régimen sigamos dando leña. Es esencial que PP y que Vox hagan la vida imposible al PSOE. Y ahí tengo dudas. Una buena parte de los dirigentes populares han vuelto de las vacaciones entregados a su ensoñación clásica, llegar al poder sin hacer oposición. Si no lo vieron en televisión española, Seguro que les ha llegado por WhatsApp, por Twitter o por cualquiera de las redes sociales. Me refiero al momento en que preguntan a Borja Semper a quién prefiere, ¿a Bascal o Sánchez? Tras unos instantes de vacilación, el diputado popular afirma: Ninguno de los dos. Creo que la respuesta tiene mucho más que ver con la imagen de moderado que se ha construido PER... que con cuestiones de fondo, pero da la casualidad de que esa misma semana, el PP votó junto al PSOE para tumbar dos medidas apoyadas por Vox en Castilla y León y en Baleares. Una contra la sectaria memoria histórica de la izquierda y otra contra el adoctrinamiento ideológico en los centros educativos. Todo lo que rodea a Sánchez y Ede a Cambalache. Apesta a tráfico de influencias o atufa a nepotismo. Y a un personaje de esa catadura no se le puede derrotar yendo de fino y elegante. Hay que usar sus mismas armas y con igual descaro, no mimetizándose con el PSOE para atraer imaginarios ciudadanos que, de creer alguno de los encuestadores que trabajan para Génova XIII, están deseosos de votar a la derecha y solo esperan un gesto que subraye sus semejanzas y no sus diferencias. Un partido serio, el que nos merecemos, no puede regirse por las encuestas que encarga, ni por esas, ni por el CIS de Tezanos. A Sánchez hay que darle como si no hubiera mañana y material para hacerlo hay en abundancia.